Uno de los programas más polémicos de Televisa en los últimos años fue La Voz Kids, pues en la emisión anterior uno de sus jueces provocó un gran revuelo al filtrar el final de forma accidental. De acuerdo con El Debate, en la edición anterior de La Voz Kids, realizada a mediados de año, el cantante colombiano Maluma publicó en su Instagram una foto en la que aparecía en el set del programa culminado a mitad de semana, hecho que llamó la atención y dejó entrever que la final no fue en vivo tal y como se presumió. Días después de revelarse este detalle por accidente, la cantante veracruzana Yuri salió a explicar que la producción tenía tres finales grabados y que todos los votos de los televidentes a través de los mensajes de texto sí contaron para decidir al ganador. No estaba en vivo, es verdad, pero se grabaron tres finales y saldría al aire el que obtuviera más llamadas. Esas polémicas y los problemas de rating que ha vivido la nueva temporada de La Voz, México, el periodista de espectáculos Alex Caffi aseguró que la apuesta infantil ya culminó sus grabaciones, inclusive, el gran final. Con gran antelación se grabó en Televisa la nueva temporada de La Voz Kids. La semana pasada se grabó el final. Por otro lado, Alex Caffi señaló que aparte de tener grabada toda la temporada, existe la posibilidad de que la producción del reality show tenga injerencia en el resultado final. Bueno, de hecho, se grabaron tres finales con cada uno de los tres finalistas. El respetable según, yo nunca he creído que el público es el quien elige al ganador, decidirá al campeón a través de llamadas telefónicas. Los tres finales posibles ya se grabaron, pero a estas alturas Televisa seguramente ya decidió al ganador. De acuerdo con Chacaleo, La Voz Kids entraría a la pantalla chica a mediados de febrero o principios de marzo, sin embargo, con estas filtraciones podría acelerarse su entrada a principios de 2019. Con información de Chacaleo, eConsulta y Diario Basta. Fotos de Twitter e Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Catch 'em all.